chicas. Acá estaba dándome una peinadita para tener el pelo. Porque bueno, yo tengo el problema de que a mí se me eriza, se me electrocuta, se me frisa. Entonces, quería comentarles que, bueno, a pesar de que el tiempo está pero muy gris, está bastante húmedo y el pelo a mí se me atona a ponerme todo así. Y les cuento qué es esto, en el cual me lo he ganado gracias a mis esfuerzos de ventas. Me lo he ganado como premio donde yo trabajo, ¿no? Entonces me dieron una opción de que o me daban el dinero de o si no, que eligiera uno de los productos que estaban catalogados para que yo los eligiera. Entonces yo me elegí este cepillo, chicas. Les comento que es muy bueno, está muy bueno este cepillo, ¿saben por qué? Porque tiene 4 velocidades y uno se puede, el momento que vos te lavas la cabeza o estás con la cabeza recién mojada porque te bañaste, ¿no? Esto te sirve de secador y a la vez te va peinando. Entonces, no enrieda el pelo, chicas, miren que yo me lo doy vuelta, me lo doy vuelta, me lo doy vuelta. Y me lo pongo, no enrieda el pelo para nada, chicas. Es fabuloso. Y te sirve también de, así, sin utilizar lo que es el calor, te sirve también para peinarte. Saben que ustedes que es muy bueno cepillarse el pelo con cepillos, no con peines. ¿Por qué? Porque el cepillo lo que hace, te activa lo que viene a ser el casco y todo lo que viene a ser las raíces de tu cabellera, ¿no? En cambio los peines, y más que ahora están los peines esos que así que parecen dientes de tenedores, así como le decimos que yo tengo, que bueno, es uno de los ¿cómo se llama? De los errores que cometí de peinarme. ¿Por qué? Porque yo me acostumbré en un tiempo de usarlo, ¿saben por qué? Porque antes yo tenía mi pelo largo y tenía el pelo con permanente, o sea, era una tipo Shakira, ¿no? Era una tipo Shakira y entonces me acostumbré con ese peine. Así con dientes grandes, ¿no? Bueno, con este peine, chicas, yo me acostumbré, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este peine? Este peine es para peinar solamente lo que viene a ser las puntas, pero para cabellos, como viene a ser ondulados, ¿no? Entonces, yo me acostumbré con este peine y me hice un error porque el peluquero me dijo que esto es muy malo para cabellos así lacios, solamente es para cabellos ondulados, ¿no? Y esto te quebradiza el pelo. Entonces, por eso, chicas, que les estaba mostrando el cepillo este, que está muy, muy bueno, estoy re contenta, porque tiene 4 velocidades. Todo es caliente, pero yo lo uso en un término medio, suavecito, para que no me quema el pelo, pero no me quema el pelo, chicas. Estoy muy contenta con este cepillito que me he ganado. Lo que tengo por acá, chicas, es alitas de pollo. Como pueden ver, son alitas que vienen pero muy limpitas. Y aparte que son alitas, también vienen, ustedes saben que vienen con muy poquita carne, ¿no? En este caso parece que son las partes de la entrepierna de la gallinita, ¿no? Bueno, es pollo, no gallina. Entonces, lo que yo no soy muy partidaria de las alitas de pollo. A mí lo que más me gusta es lo que viene a ser la pechuga. Porque me gusta como la carne seca. Pero esto no hace falta ni siquiera ni limpiarla, chicas. Como pueden ver, está muy limpiecita. Entonces no hace falta de que le saque la piel. De la manera que la voy a preparar, va a llevar muy pocos ingredientes. En el cual va a quedar algo rico. En el cual yo pueda comerla. Y salir algo de lo natural o lo que uno está acostumbrado. Que es un poquito de perejil ahí acá, que es el, ¿cómo se llama? Es la costumbre de hacer al horno, freírlos, qué sé yo, rebozarlos
en pan rallado. Entonces yo voy a hacerla de otra manera, algún invento personal que creo que va a quedar bien, chicas, ¿sí? ¿Qué voy a hacer, chicas? Yo voy a mezclar. A mí me gusta jugar mucho, chicas, con los sabores. ¿Sí? A ver, yo les voy a decir. Sí, tiene un sabor especial, chicas. Es agridulce. Las dos cosas son agridulce. ¿Por qué? Porque yo después, con esto, chicas, voy a sazonar las alitas de pollo. Porque cuando estén ya cocinadas, voy a agregar un poquito más y un poquito más del otro que se me está terminando. Cuando estén cocinadas, chicas, voy a sazonarlas con los condimentos, ¿sí? Entonces, esto, chicas, ustedes pueden hacerlo con sabora y con ketchup también, o lo que ustedes tengan allá en casa. Entonces, yo después, al último, yo tengo que colocarle esta salsita. Ok, chicas, vengo a ver esto, las alitas, como pueden, las estoy dando vueltas para que se doren. Sí, entonces debemos dejar que es. Yeah.
me ocurrió hacer esas rositas y bueno, la berenjena como que son ramitas verdes. Espero que les haya gustado, chicas, y bueno, me cuentan cuál es su experiencia en inventarse algunas preparaciones en el momento. Bueno, chicas, les quiero comentar algo así rapidito. Hay muchas personas que se comunican conmigo y tienen el contacto y tienen la opción y la facilidad de encontrar mis contactos, como por ejemplo mi número de teléfono, que yo se los he dejado al servicio de todos ustedes para que ustedes hagan sus compras o algo, pero algo muy, pero muy personal, para que ustedes puedan hablar conmigo y preguntarme cosas que, digamos, valga la pena responderles. ¿Por qué? Porque, a pesar de que por correos electrónicos también me llegan muchos mensajes, también me llegan mensajes por WhatsApp, que es únicamente para empresas de ventas, ¿no? Bueno, entonces, me ha llegado un mensaje y después de ese me vino otro a los dos días, ¿no? Yo sé que yo colaboro con ustedes en responderles muchos mensajes, intrigas, dudas, algo de información que ustedes quieran saber. Me cuentan sus historias. Pero chicas, yo a todas no les puedo estar respondiendo porque para poder responder a todas las que escriben tenés que sentarte y pasarte todo el día mirando mensajes. O tan solo si lo tuviera que tomar como trabajo, chicas, la verdad que me iría muy bien. Me iría muy bien. Entonces, no puedo estar respondiendo. O sea, tengo mis tiempos también repartidos. Entonces, uno de tantos mensajes que me han estado llegando, resulta que tienen esa, porque no quiero ya hacer más, a pesar de que me pueden llegar a tocar mi personalidad o mis intimidades, yo, bueno, no quiero nuevamente ser grosera en tratar de comunicarles a estas personas que se comunican conmigo con la trampa de que, como ser, por ejemplo, me toman, de una forma de perder el tiempo. Primero, entran como preguntando por las cosas que yo vendo, ¿no? Hacen averiguaciones, ¿no? De qué es lo que vendo y todo lo más. Y después se van con otras personas a comprar y o le dicen, mira, esta está cobrando esto, ¿no? Bueno, esa es una. Esa es una de que entran de esa manera. Bueno, yo, ustedes saben que cuando yo los atiendo a todos ustedes que hacen compras conmigo, ustedes a mí me piden productos, me piden fotos, me piden precios y me hacen un presupuesto, les tengo que hacer por todo, por los productos, por el envío según el país, ¿no? Entonces vos te das cuenta de la primera vez cuando estás hablando con esas personas que tienen interés en comprar. Bueno, esa es una que, bueno, me va bien. Entonces, las personas cuando están interesadas en comprar, te compran de una y ya está, y listo. Y te dicen, bueno, tal día te hago el envío para hacer estas compras, o ya te mando, porque están súper, súper interesadas. Pero esas personas que te escriben cada mil y un montón de días, ¿no? Ay, hola Cami, ¿cómo estás? Mira, necesito saber los productos de esto, los precios de esto, bla, bla, bla. Bueno, entonces vos estás, como es en mi trabajo también, el interés de poder vender. Entonces vos le pasas presupuesto, esto, y pues ni siquiera ni te contestan ni te dicen, bueno, mira, después te digo si quiero o no quiero, ay, me parece esto. No, directamente es para sacar información, ¿sí?, de las cosas que yo vendo. Bueno, esa es una. La otra es otras personas que vienen a hacer averiguaciones mías de mi vida, que en el cual a ustedes tienen
Ya al ser yo una persona pública, bueno, sí se pueden estar enterando de cosas mías, pero yo todo no lo voy a estar diciendo, no voy a estar diciendo todo lo que es mi privacidad, mi intimidad. O ver ustedes o cualquiera persona o cualquier mujer que yo venga y le diga, escúchame, mira, ¿cómo sos con tu marido? ¿Cómo es tu marido? ¿Tu marido tiene plata? Tu marido te lleva a pasear, tu marido, ¿por qué es así? Tu marido esto, o cosas como diciendo, ¿y por qué vos no vas a la Argentina? Pero te hacen una clase de preguntas que, o sea, cosas que vos solamente vos podés responder. Entonces, me han llegado unas preguntas así o unos mensajes diciéndome esto. Hola Cami, ¿cómo estás? Quisiera saber, por favor, que me digas, o sea, no, por favor, no, quiero que me digas qué debo hacer con fulano de tal, bla, 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 ¿no? O sea, no me gusta esa, ¿cómo les puedo decir? Esa imprudencia a decir, quiero que me digas y quiero que me contestes, ¿no? O sea, con esa obligación y quiero que me contestes porque si vos no me contestás, me dice, quiere decir que sos una mala persona. Entonces, vos te quedás así, ¿no? O sea, yo quisiera saber si a esa persona en el cual vos estás mirando ese mensaje, ¿cómo lo tomarían ustedes? Mal, ¿no es cierto? Entonces, con la imprudencia. Ahora si vienes con una forma que vos lo sentís, que es prudente, mira, por favor, mira, tengo esta duda, quisiera saber. No, así. Y la otra que me están preguntando cosas íntimas de mi vida, como que, ¿por qué M? No voy a la Argentina. Así, de esta manera. ¿Por qué M no voy a la Argentina? ¿Qué estoy haciendo con un hombre que no vale la pena? O sea, ¿qué es esto, chicas? O sea, ¿qué autoridad tienen de estarme dirigiendo a mí? Porque cada uno hace con su vida lo que quiere y lo que puede y lo que es correcto para cada uno. Entonces, mirá vos, de la manera como sos, dices, no tendrías que estar en ese lugar. Vos tendrías que estar con tu familia, estar lavando pañales, así me han dicho chicas, así agresivamente. Entonces, y muchas preguntas íntimas que me preguntan así directamente, imprudentemente. Entonces, yo de esta manera, obvio que no les voy a contestar, pero no tienen derecho de hablarme de esa manera. No tienen derecho porque a ustedes no les interesa si yo estoy acá, si yo vivo acá, o ustedes. O esas personas me dan de comer a mí todos los días, o ellas son responsables de que yo sea así con mi marido, o que yo le dé de comer así, o que yo salga a la calle, o que yo haga esto, o que haga el otro. Ustedes o esas personas no son responsables de mis actos. Cuando yo necesito algo, muy poco he respondido ayuda de parte de las personas que a lo mejor yo necesito. Muy poco, muy poco, muy poco. Pero siempre a mí me han tenido con ustedes. Yo les he dado la atención y el respeto que se merece. Entonces, a esas personas que se dirigen a mí para hacerme averiguaciones y hacerme perder el tiempo, chicas, mis tiempos también valen. Y si necesitas una información más personalizada, bueno, yo te pido por favor que colabores también conmigo. Puedes colaborar mirando mis videos, también puedes colaborar en el super chat con alguna donación y tú me dices, mira, yo te di una donación, por favor, me puedes prestar atención o también me puedes hacerte miembro del canal o también puedes hacerte, ¿cómo se llama? Con el super gracias, puedes colaborarme tú también con eso porque a mí también me serviría y me ayudaría muchísimo porque esto ya es un trabajo en el cual yo tengo que ser responsable en dar la cara hacia todas las personas que a mí me siguen, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo toman? ¿O cómo lo tomás si yo te estoy diciendo que vos también me tenés que colaborar a mí también? ¿Te parece mal, no es cierto? Pero en la vida es justo, todo tiene que ser justo, todo tiene que ser un toma y venga. No siempre vos tenés que dar, 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 dar. Y después vos necesitás un momento que alguien te dé. Entonces,
por favor, a esas personas que se dirigen a mí de esa manera, exigiendo que les cuente mi vida personal y cosas, pero tan íntimas que me da vergüenza lo que me han dicho, que por falta por respeto a personas mayores que tengo en mi canal, no lo voy a decir porque eso es ser una persona totalmente grosera. ¿Sí? Entonces, a esas chicas que me hablan de esa manera, no tenés por qué saber de mi vida. Y si sabes de mi vida, ¿qué te interesa? ¿Vos me vas a solucionar? ¿Vos vas a arreglar alguna cuestión de mi vida? No, no lo vas a hacer, ¿no? Y bueno, y mi tiempo también vale. Así como vos necesitas tu ayuda, yo también necesito ayuda. Porque acá es una colaboración entre ambas. Entonces, esto ha sido todo por hoy, chicas. Espero que les haya gustado mi cepillo nuevo y no duden de dejar sus comentarios también y dejar también su opinión respecto a esto, a ver si tengo razón o no tengo razón, chicas. O vamos a ver si cualquier persona extraña o que esté fuera de tu vida y ni siquiera le conoces la cara, venga y te diga: mira, necesito que me digas esto. No necesito, te dice. ¿Por qué? Bla, 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 bla. O sea, ¿con qué obligación? Nos vemos, chicas, y las quiero mucho. Y no se olviden, por favor, de dejar sus likes si te gustó. Y de sus comentarios y a ver qué opinan. ¿Ustedes permitirían de que una persona extraña venga a... por curiosidad, o porque quiere saber, o porque quiere chismetar a saber de tu vida con detalles, cosas tan íntimas? Bueno, yo creo que no. Chao, chicas, las quiero mucho. Gurushirus. Gule gule. Chao, chicas. Nunca mientas, pero tampoco no digas toda la verdad. Nunca cuentes tus planes. Te copiarán y te juzgarán. Mejor muéstrale los resultados al final. Nunca cuentes tus próximos movimientos. Te sabotearán. Actúa en silencio hasta obtener los resultados. Nunca reveles tus secretos de los demás. Traicionas a otras personas y solo muestras que no eres digno de confianza. Nunca cuentes tus buenas acciones. Guárdalas dentro de tu corazón. Presumir de tus buenas acciones solo borra la magia y delata tu orgullo. Nunca le cuentes a nadie tus debilidades. Las podrán usar en contra de ti. Nunca digas cuánto ganas ni cómo haces dinero. ¡Es de mal gusto!